Hermanos, sale Dios con nos bendecir en esta tarde. Multió ser Dios, son permitir, guajoquij. Por cuando la familia, chican agendar, rechiquetiat, Dios nexer Dios. Catamam de que me cotque reacher Dios. Por cuando Dios, octumbre teuchuel, rutojop, puer castmal, rangel taquij. Cojón sorprender, rangel taquij. Shakukut, actajop, chuch. Mechat, chacoc, y sacrut, hop Dios. Sino que ya rangel taquij. Cojón sorprender con grandes misericordia. Por eso, a la familia, chiquij, suque, reacher Dios. Mejor que a ti, chnecher Dios. Rechlo nogel Dios. Rechlo castmal. Y algo que hay que decir siempre, de que hay algo que no podemos pagarle a Dios y algo que no podemos encontrar ni en la calle ni ahí, sino que algo tan especial que Dios que cada mañana, cada día que catual que lo brazo lo na shatorra bukhoch lo na que slibra ukan catual que lo es algo que no podemos pagarle a Dios ni se puede comprar en la calle. Es algo que no podemos comprar con el dinero. Es algo que haré con para Dios que en el taqij. Porque cobar si chome sur que canjo bajo ir. Pero me ya te chique. Quizás si cast coche en un hospital. Quizás en estos momentos que lo siento mucho, pero tenemos que quitarte el pie. Lo siento mucho, tenemos que cortarte esa mano. Pero que ojo no. A ver, los que tienen esas dos manos pueden levantarlo, decirle al Señor, gracias Señor. No podemos pagarte, Señor. Déjame decir al siervo pastor de esta amada congregación, que yo aprovecho el siervo de Dios, pastor, Dios te oye. Que van a disculpar quizás el dialecto, no cambiar, que dije con tu respeto, que yo a palabra que coges con respeto. Quizás que canto usar o quitado, no es que no tengamos respeto, sino que la forma que cojo voz diferente. Pueden disculpar, pastor, a toda la familia y también por la tardanza. Y pero Dios, Dios, a la familia que quieren bendecir, quizás con familias, con kilo a través de estas cámaras, que quieren bendecir al siervo de Dios que nos va a impartir la bendita palabra de Dios. Arriba a Dios que nos bendecir. Mana Fernanda, a sus queridos padres. Mano Martín, que Dios lo bendiga. A su esposa, que Dios lo bendiga. Mana Petrona González, a su esposo, mano Mauricio. Que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. Quizás cobar mahan que camus Dios y cochuchor. Dios que nos bendecir. Co católicos, costumbres, yo no sé. Y cobar chuchol. Arriba a Dios que nos bendecir. Otsi peti kuk. Ahora Dios como debe ser. Démosle con todo el corazón como debe ser. Dios. Ya Dios. Dios no, pero chanim que tenemos esas fuerzas para poder cantar al Señor, démosle con todo el corazón. Yo los invito de pie, cantemos al Señor. La gente dice, hermano, pero si supieras, hermano, no puedo ponerme de pie. Tengo un dolor en mis rodillas, en el pie, no puedo, hermano. Dios retamam kakashi. Ahora para ti, donde atkolvi, chiche Dios, pero no quiero regresar así con ese dolor. Señor, yo quiero, Padre, ver tu gloria, ver un milagro. Señor, quiero ver una obra en esta tarde. La familia está en acción de gracia, pero Señor, yo creo en ti, creo en tu poder y quiero ver esa obra. Alguien puede levantar su mano, cerrar sus ojos, decirle al Señor, Señor, si lo cazamos la boca, te caí de Dios, que wilta watch. Rangel hijo, acción que está un milagro, chave. Rangel hijo, que está chave, cuajo una obra. Cuajo una obra, papá.
papá, chatquichi, papá. Chalera, chora, chichi, papá, chatquichi. La loco, papá, última, solo, papá, chatquichi, Dios. Surga, cachir, chop, ten, bien, retamam, Dios. Matquichame, yo les traeré sanidad y medicina. Les curaré y les revelaré abundancia de paz. Ven, por favor, Santo Consolador. Ven hoy mismo a mi ser. Yo te quiero tener. Vamos, chaval, sana, chaval, chay, chay, chay. Ven, por favor, Santo Consolador. Abre tus manos a tomar. Oh. Thank you.
conquista, conquista. Está aquí. Mucha vida, consigo a la bocacha. Aleluya, el Señor es. Esto es. Lo siento en mí. Lo siento en mí. Aleluya, el Señor es. Thank you.
Alaba que va tu Dios, alaba que va tu Dios, alaba que va tu Dios, alaba.
Raquel, cutijo, hij, cutzcujo, ararechi, cocchic, conta, ucat, quebra familia, quebra matrimonio, quebra negocio. Pero más de Dios, recamo, juteuchimo, recamo todo tiempo. Sigámonos gozando la presencia de Dios. Agradezco este santo privilegio. Aleluya, gloria a Jesús. Nosotros, ¿sí? Póngase un momento de pie. Nos han pedido que cantemos estos cantos y lo vamos a cantar con todo nuestro corazón. Te cala la cachalar.
Dice esta bella alabanza que nuestro Padre es digno de recibir toda la gloria, toda alabanza. Entonces no se confundan decir con esa solista yo no voy a cantar. Recuerde que no es para mí, no es para hermano Minor. Las alabanzas es para nuestro Padre Celestial. Entonces hagámoslo bien hecho y hagámoslo con todo nuestro corazón. Alguien le da aplausos, pero bien fuerte, a Cristo Jesús. Tú eres digno, es el tema de este canto. Use su mano y le cantamos con gozo a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Reconocí a tu Señor.
parecido, Padre. Un aplauso bien fuerte, fuerte a Cristo Jesús. Hermanos, a Dios una bendecida. Nos hemos gozado, hemos escuchado palabra de Dios, Dios bendiga al siervo de Dios. Hemos cantado, Dios nos ha ministrado y estamos en IDEC y yo conozco IDEC. Así que, ¿por qué no vamos a cantar un bonito canto y nos vamos para casa? ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que el horario del culto es a las 5 y ya fuimos más de las 5. Hermana Fernanda, hay un canto. ¿Por qué no vamos a cantar? Habla de la paz de Dios. Repas, cuida a Dios. En mi corazón ya vino Jesús. En mi corazón ya vino Jesús. ¿Qué tenemos, iglesia? Tengo la paz, tengo su amor en mi corazón, ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo su amor. De que un día había un rey tenía toda la riqueza y este rey tenía dos empleados, dos hombres que trabajaban. Y yo quiero que me pinten en pintura, pero estas pinturas que yo quiero que hagan, que refleja qué es la paz, que muestra ahí qué es la paz. Los dos pintores empezaron a pintar. Uno de ellos pintó en ese cuadro donde había unos árboles bien verde, verde, y había pajaritos ahí que estaban volando, y había un ambiente que se miraba, un ambiente despejado, bonito. El otro pintor pintó en ese cuadro donde había una tormenta de lluvia. En medio de esa tormenta de lluvia había una cascada, y debajo de la cascada había un nido. Debajo de en medio de esa, en esa tormenta, ahí estaba un pajarito en ese nido. Aunque pasaba una tormenta afuera, ese pajarito estaba ahí en su nido, debajo de esa cascada, bien seguro. Y el rey vino y dijo, les preguntó a la multitud que estaba, que dijo: ¿cuál de este cuadro miran ustedes que refleja la paz? Los demás dijeron, la mayoría dijeron, es esta, que había árboles verdes, que se miraba el cielo despejado. Pero el rey vino, escucha lo que dijo el rey: no, es esto, que en medio de una tormenta este pajarito está debajo de una cascada bien seguro, disfrutando de la paz. Así es la vida de nosotros, que en medio de una tormenta, si lloramos, si a veces sentimos ya no poder seguir, pero en medio de esa tormenta tenemos una paz, que es la paz de Dios.
en medio de esa tormenta hay una paz que no podemos ver, pero es la paz, la seguridad en que Dios nos tiene de la mano. Nunca nos va a dejar desamparado. En su palabra nos dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios nunca te va a dejar hasta cumplir lo que Él te ha prometido. Por eso vale la pena que estor chique dir: tengo la paz, tengo su amor en mi corazón. Ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo su amor en mi corazón. Ya vino. Ya nos sentamos un buen rato. ¿Qué tal si se pone de pie y le cantamos al Señor con todo el corazón? ¿Qué tal si puede cerrar sus ojos y puede cantar al Señor con toda libertad?
una bella ciudad. Ahí quiero ir, es tú. Él dijo su palabra: pasa de te perseguir y hasta ti hasta será salvo. En tu nombre es eterna la felicidad. Ahí quiero ir, es tú. ¡Suscríbete!
Escucha que es lo que te dice el Señor, de lo que me decía.
Espíritu que te quiere llenar. Pero igual que las cabezas de un reflón, o a muchas metas por casualidad, o a lluvia por agua de mar porque le está mal la necesidad. Chacalulo del Espíritu Santo, Matuyom Canon, Aria Tuchmom Chelacam. Papá, yo no sé si cantar en cachar la gran amiga de Dios, papá. Voz, pero que la calma, Dios papá, tu presencia, Dios, con la iglesia amada, que con aquella gloria, tu presencia, Dios, pero no el calma, yo te hago el Dios que me la seguiré adelante. Ángel Carmacho, familia, sigamos adelante. Muchas gracias por esta invitación. Con todo nuestro corazón hemos cantado al Señor.